Los dispositivos electrónicos se encargan de transformar en señales eléctricas la información procedente del exterior. Procesan estas señales y proporcionan algún tipo de respuesta. La base de estos dispositivos son los circuitos eléctricos, que a su vez están constituidas por las puertas lógicas. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con estas puertas lógicas y cuál es la extensión en el mundo cuántico. En la computación clásica podemos entender una puerta lógica como una función booleana que toma un conjunto de bits y los procesa para obtener una salida que es un 0 o un 1. Para entenderlo veamos un ejemplo. La puerta NOT es aquella que transforma un bit en su complementario, por lo tanto el 0 iría al 1 y el 1 iría al 0. Todas estas puertas se suelen representar con una tabla de verdad, en la que en una columna representamos las posibles entradas y en la derecha su salida. En el ejemplo anterior, hemos trabajado con una función que tomaba un bit para obtener uno de salida. Sin embargo, podría ser que tomáramos varios bits de entrada y procesáramos una salida. Este es el ejemplo de puertas lógicas como la puerta AND, la puerta OR, la puerta SOR, que a modo de curiosidad podemos hacer una comparativa con corrientes de agua para entenderlo mejor. En esta representación tomaremos que el valor es 1 si sale agua por cada uno de los tubos de arriba y la salida sería 1 si al aparato de abajo llega agua. De acuerdo, ya hemos reflejado cómo funcionan las puertas lógicas en el mundo clásico, pero ¿qué pasa en el mundo cuántico? En el mundo cuántico vamos a entender una puerta lógica como una matriz. Recordemos que un qubit, el estado de un qubit, lo representábamos con un vector columna. Pues la respuesta procesada la vamos a entender como el producto de esa matriz por el estado de nuestro qubit. Bien, dicho esto, podríamos pensar que existen tantas puertas cuánticas como matrices de 2x2 haya. Pero esto no es del todo así, ya que hay una restricción muy importante que se debe respetar, y es que tanto la entrada como la salida deben ser estados de un qubit. Por lo tanto, la suma de los módulos al cuadrado de los elementos del vector columna deberían dar igual a 1. El conjunto de estas matrices se denominan matrices unitarias, que tienen la propiedad de que al multiplicarlas por la adjunta de su transpuesta nos da la identidad. Pero esto es una propiedad que ya veremos más adelante cuando nos sea de utilidad. Antes de centrarnos en las puertas cuánticas más características, vamos a ver cuatro estados fundamentales de los qubits. Dos de ellos ya los conocemos, que son el ket0 y el ket1, pero hay otros dos que son muy muy importantes, que son el ket positivo y el ket negativo. El ket positivo y el ket negativo son aquellos que al ser medidos con la misma probabilidad irán a 0 o irán a 1, y los podemos representar de la siguiente manera. Con todo esto que acabamos de ver, podemos empezar a definir las puertas lógicas que nos serán más útiles. La primera de ellas es la puerta X, que funciona muy similar al NOT en el caso de la computación clásica, y tiene la propiedad de mandar el ket0 al 1 y el 1 al 0. La matriz que lo representa sería la siguiente, que básicamente lo que hace es transformar el estado alfa-beta en el beta-alfa. La segunda puerta que vamos a ver, yo diría que es la más importante de todas, y es la que se suele utilizar al comienzo de todos los algoritmos cuánticos. Es la puerta de Hadamard, o puerta H, que transforma el ket0 en el ket positivo y el 1 en el negativo. La representación de su matriz sería la siguiente. La última puerta que vamos a ver hoy es la puerta Z, que lo que transforma es el ket positivo en el negativo y el negativo en el positivo. La matriz que lo define sería la siguiente. Con nuestras tres puertas ya podemos hacer un primer ejercicio para ver cómo funciona. Vamos a ver nuestro primer circuito cuántico. En este caso, empezaremos de un ket0 y lo iremos pasando por diferentes puertas cuánticas. Las puertas cuánticas se suelen representar en un cuadrado, unidas por el circuito que serían las líneas rectas. En este caso tenemos un circuito HZH y queremos saber cuál sería la salida. Recordemos que el ket0 es el vector columna 1, 0, que la matriz de la puerta de Hadamard es esta que tenemos aquí, y la matriz de la puerta Z sería la siguiente. En primer lugar, veamos cómo sería el estado al pasar el ket0 por la puerta lógica H. Pues habría que multiplicar la matriz
de la puerta lógica por el estado anterior. En este caso, sería 1 partido raíz de 2 por el vector columna 1, 1. Después de esto, pasamos por una puerta lógica Z, que sería el resultado de multiplicar la matriz 1, 0, 0, menos 1 por el estado anterior, que era 1 partido raíz de 2 por 1, 1, obteniendo 1 partido raíz de 2, 1, menos 1. Para obtener el resultado final, ya solo queda multiplicar eso por la puerta HF última, que en este caso conocemos ya la matriz. Y al multiplicarlo por el resultado anterior, nos dará como resultado el vector columna 0, 1, que curiosamente es el ket 1. A modo de ejercicio, dejar indicado que si tomamos el estado alfa beta, al pasarlo por todas estas puertas lógicas, obtendremos el beta alfa. Y es que se podría comprobar fácilmente que es lo mismo H, Z, H que aplicar directamente una puerta X. Las puertas cuánticas que hemos utilizado hoy básicamente transformaban el estado de un qubit en otro estado. Pero más adelante trabajaremos con puertas que combinen varios qubits. Quedará más complejo, quedarán matrices de 4x4, de 8x8, pero eso ya lo veremos más adelante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.